¡Hola! Tito, ti. Vale, espera. Como siempre, en consola me rayo. Ahora está aquí. Bien, está bien. Vale, perfecto. Y el chat. Uf, lo oigo súper alto, ¿eh? Espérate, lo tengo aquí. Estoy bastante alto, pero creo que está bien. Creo que está bien de volumen. Lo he bajado bastante. Voy a estar pendiente. Bueno, en el chat, aquí. Ahí. Y esto por acá. Ahí estamos. Pero está el mando cargándose porque, bueno, tenía poca batería. Hace 1000 años que no uso la Play. Así que es lo que hay. Lo dejaré enchufado, supongo. Y voy a poner el móvil por aquí en silencio. Porque, obviamente, siempre se me olvida. Si no, también está cargando. Porque gimnasio y, en fin, música. Y me he quedado sin batería. Y la silla está por aquí, y esto por acá, y estamos, ¿vale? Prácticamente. No he jugado al Spider-Man nunca. Bueno, sí, al principio lo probé, creo que durante un rato, para ver cómo se balanceaba, era la hostia, no sé qué, y dije, hostia, algún día me lo jugaré, y aquí estamos. ¿Qué pasa, Nathan? Spider-Man, me apetecía, tío. Me apetecía mucho y dije, mira, vamos a jugarlo ya en directo, que toca, ¿no? Estamos en la Play, así que espero que vaya todo bien. Lo dicho, nunca lo he jugado, he visto cosillas, pero no me sé la historia realmente, ni nada, así que... Esta partida es de Raquel. Ella que es una pro y se lo... ¿Es de Raquel o es mía? No sé si es mía. Da igual. ¿Puedo borrarla? Porque si está al 3% no es de Raquel, porque Raquel sí que se lo pasó. Bórrala. Hostia, ¿qué ha pasado? Ah. Eliminando. Eliminando. Eliminada. Ah, asombroso es difícil. Hostia, lo empecé en difícil. Estoy fumado yo. Okay. Esta dificultad es para los que buscan una experiencia equilibrada con algo de dificultad. Es para que los que quieren disfrutar de la historia sin complicarse en el combate. Vale, no, entonces en asombroso, ¿no? Dificultades para los que disfrutan del combate desafiantes. No, 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 asombroso, supongo. Oh, amigo, nos lo pasamos de jajas. Nah, vamos a ponerlo en asombroso. Supongo que está bien. No, invertir no. Modo de escucha. Cine en casa, por defecto. Vale. Subtítulos, sí. Invertir nada. Continuar. Ah, empieza ya. No hay... ¿No hay más? Le he tenido que bajar el volumen en el OBS. Porque no, no tiene modo de bajarle el volumen en el juego. O sea, no se lo vi. Al Frostpunk. Un segundo. Creo, me lo guardo en pestaña porque si no me voy a olvidar. Al olvidar. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Ahí está. Ya lo tengo. Vale, recordemos que es una Play 4 y tarda en cargar. Digo, ¿por qué está tardando tanto? Qué ganas de ponerle un SSD, tío. Siempre que juego algo en Play 4 me acuerdo de que te quiero ponerle un SSD a la maldita de esta, pero bueno. A ver cómo va, si no hay retraso y tal en la imagen. Yo espero que no. Estoy intentando verlo así periféricamente. Estoy viendo las dos pantallas, va prácticamente a la vez. Lo que, joder, cómo se notan los FPS, la puta madre. Buah, tengo muchas ganas, quiero gozármelo bastante vasto. ¿Y qué es el Frostpunk? ¿De qué es? Tengo aquí en pestaña para mirarlo luego. O sea, aquí ya somos Spider-Man. O sea, no es... No tenemos que convertir, no, no. Somos Spider-Man directamente. Dios, los FPS, cómo se mueve en plan. Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. 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 Vale, de audio va bien, ¿no? ¿Te comiste un anuncio de Pepsi? Ah, ya, vale. ¡Ja! Huele el traje como en plan, bueno, está decente.
Hostia, cómo me lo voy a gozar, Ah, empiezas con el traje viejo. Paga las facturas, hostia. Porque en este tienes un traje diferente. Va bien de audio, ¿no? O sea, se oye bien el juego porque... me preocupa. Sabéis que en consola me vuelvo loco. Y ahora salta de cinemática a juego, ¿no? Buah, R2. Hostia, tío, es que esto es la hostia, Madre, cómo me lo voy a gozar, No sé hacer nada, Pero el musicote este me va a saltar copyright o qué. ¡Yuh! Madre mía, Capitana Watanabe. ¿Lo habéis detenido ya? No, estamos en la Torre Fisk, pero seguimos esperando la orden. Tengo que seguir el helicóptero. Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Yuri, llevo 8 años esperando esto. 8 años para capturar a Fisk. Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo, voy para allá. Hostia. Se mueve muy bien, para las cosas. Empieza desde los inicios. O sea, empieza... pero ya es Spider-Man, ¿no? Es que es lo que me trabó la primera vez que lo vi. Que ya eres Spider-Man. No te cuenta... hostia. Hola, buenas, ¿qué tal? Me equivocaba, Me he caído. ¿Estás bien? No corre este señor. ¿Cómo corre, Spider-Man? ¡Ay! Le he dado una. Ah, vale, con el R2 apretado corre. Espérate. Salto. Me subo. Ok, vale. Uf. Hay que acostumbrarse, al manejo de esto. Cuidado, Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de... algo parecido al Cities, el Frostpunk. Vale. Lo siento, sí. Pues luego lo miro, si es algo parecido al Cities. Llegaré pronto, lo prometo. Más me vale acabar rápido y volver. Trabajo, ¿y quién era? O sea, era el del curro, pero no sé quién era, no me fijé. Estaba mirando el chat, perdón. Madre mía, cómo tardas en llegar de un lado a otro, ¿no? O eso, yo soy muy malo, también os digo. ¡Cuélgate, loco! Yuri ha llamado a la caballería. O sea, los polis. ¿Cómo va, O sea, va perfecto. Porque no hay edificios altos. Pues puede ser. ¿Por qué no vas? Backlink. Claro, es que tú imagínate. Spider-Man ahí, no hace nada. 32 Times Square, agentes en peligro. Trae del martillo. Para ser Play 4 se ve muy bien, ¡Hostia! A tomar por culo. Y ahora entra Spider-Man. Yo me acuerdo, ahora que dijiste lo de los edificios, me acuerdo en las pelis. En la 2, creo, la de las primeras. Bueno. A ver, hace su entrada. A ver, tutorial de pelea, ¿no? Triángulo para llevar a cabo un golpe de telaraña. Hostia, cuadrado para atacar. Vale. Sentido arácnico alrededor de tu cabeza para advertirte de lo tal. Cuando lo veas, prepárate para esquivar. Esquivar con el círculo, vale. Toma. Hostia, todo épico, ¿no? Toma. Vale, está guapo el combate, En la peli, en la segunda peli, en la de Octopus, si mal no recuerdo, Spider-Man estaba con Mary Jane colgado de una telaraña. En plan, en medio del lago. Círculo... para esquivar hacia un lado. Y está como en medio del lado, dices, tío. No hay nada alrededor. Pues el tío coge, tira una telaraña al aire y se va. Dices tú, ¿a qué edificio te colgaste? Es bastante raro. Cuadrado para realizar impulso aéreo. Ah, vale, cuadrado apretado, haces. Vale, ok. Mal. Casi acabado, dice. Si no dejan de venir peña, loco. Llegaré pronto. Cuadraré luego X para... por verle la cara cuando le pongan las esposas. Oye,
Relájate. Madre mía, ¿eh? Lo puse en, en la dificultad esta, en difícil, lo que entiendo que es difícil, y no veas, ¿eh? Primer combate y ya casi me curten el lobo. Vale, Yuri, ya está. Madre mía. ¡Hostia! Pues eso. ¿Yuri? Se cuelga como de una telaraña de, no sé, por la cara, ¿eh? Y es en plan, a ver, Spiderman, no me sea falso que ahí no había un edificio. Madre mía. Está guapo, el balancearse se siente picardo, ¿eh? Y llegamos, Torre Fisk. No sé si se le puede bajar la dificultad a mitad del juego. Si veo que se pone muy chungo, lo ponemos en normal. Y cierra el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio, lo perdemos. Voy a ir a... Adelante. Sí. Llegó el día, Willy. Madre mía. Esquivando balas como un pudo, bro. Hey, ¿a dónde vas? Toma. O sea, te acabas de meter en la puta boca del lobo. Concentración. Atacando a los enemigos, cuanta más concentración tenga, más daño puedes hacer. Vale. El medidor de combo para... Vale, ok. Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis. ¡Ay, me lo he tumbado de una! Gracias por el voto de confianza. Ni se te ocurra hacerme eso a mí. ¡Toma! En toda la boca. Puede ser lo que llaman entorno de trabajo. ¡Venga, si solo es uno! Solo es uno, pero es el putísimo Spider-Man, crack. Vale, la cámara más o menos se gira contigo. Hostia, qué guapo eso, ¿no? Estás acabado. Toma, para tu casa. Vale, vale, vale. Concentración llena. Vale, estamos full concentración. R1 y L1 para hacerlo, ¿no? ¿Pone? Ah, no, para lanzar esta mierda, vale. Cuanto más concentración, más te... Vale. Hacia abajo para curarte. No, pero no lo quiero usar. Como el tutorial, ¿no? Hay que usarlo. Vale, 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 vale. ¡Cubrío, cubrío! He de librarme. ¡Volaré la cabeza por esto! ¡Saludo, Tefis! El combate está muy guapo, ¿eh? Lo que llega un momento en el que es cansino, yo creo, pero... De momento me está flipando. Creo que ya están todos. Perfecto. Vamos, vamos. Lo que nunca me ha gustado de este juego es que, tío, eres Spider-Man. Tiene fuerza sobrehumana. A esta gente deberías de partirlos por la mitad de una piña. Y les tienes que dar 50 piñas para matarlos, ¿sabes? Pero bueno. Spider-Man, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Ya voy, loca. Me estoy intentando infiltrar, ¿sabes? Uy. ¿Ah? Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. ¡Joder! Pues a la sala de servidores. A la sala de servidores. Llamada de May. He de contestar. De tía May, hostia. Hola, tía May. Ese ruido. ¡Ja! Estoy viendo una de superhéroes. Llamada para saber si sigue en pie la cena de mañana. Una de superhéroes, literalmente yo. Tengo que irme. Vale. Toma, a te tu quiero. Casa. Te quiero. ¡Hostia! Me ha quitado bastante, ¿eh? Tengo que llenar la concentración para poder curarme. ¿Me he matado de un golpe ahora? Concentración llena, vale, bien. Círculo más tal para rematar un pavo. ¿Esto os va a salir bien? Y eso gasta toda la concentración. La puta madre, ¿no? Este es nuestro.
Oye. Relajarse, ¿no? Lo malo de esto, ¿sabéis lo que es? Que me voy a viciar como un loco y no tengo el Miles Morales, entonces. Va a haber que esperar, ¿no? Para Miles Morales. Los servidores antes de que borren las pruebas. Sí, uy, perdé. Supongo que es para arriba, ¿no? Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la forma de colarme. Vamos allá. Ah, vale. Ahí arriba, lol. Wow. Ah, con R2 y R. Joder, no lo estaba viendo. Mi propia entrada. Pensé que era rollo R2 para irme al otro lado. Sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. Venga, el jefe quiere que lo borremos todo. No puedo hacer que vaya más rápido. Son tan malos cuando los he visto. ¡Ja! Hasta luego, crack. ¿La poli sabrá dónde estamos? No te preocupes por lo que... Buena puesta en escena el juego, ¿eh? Servicio técnico, he perdido la contraseña. He perdido la contraseña. Qué bueno es el puto Spider-Man, tío, con las coñitas. Es que... Oye, relájate, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Casi me matas. De acceder a la consola antes de que lo borren todo. Madre mía, que meten, en difícil meten bastante. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. Escondido con los servidores. Bueno. Qué cobarde. Fisk. Hasta para ti. Dice el tío mientras borra la historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? Ala, pa' tu casa, crack. ¡Que te den! ¡Derribad la puerta, ahora! ¿Pelea? Hostia, estoy bastante tocado, ¿eh? ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! Sí, vale, que sí. ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. Sin mí, la escoria que tengo bajo control campará a sus anchas. Será ¡oye! Tuya. Llevamos mucho. Oye, que hay un pavo delante, ¿cómo me da? Me da pena que se acabe. Un mero aperitivo. ¿Por qué me da si hay un pavo delante? Bueno, prepárate para el plato principal. Que claramente estaba bloqueando las balas. Oye, muérete ya, que te está pegando Spider-Man puñetazos, ¿sabes? Si me dice que son superhombres rollo... El Capitán América lo puedo entender. Explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que les interrumpan. ¡Cargaoslo! Me meten que flipas, ¿eh? ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡No! ¡Que me caigo! ¿Está muerto? ¡Ah, no! ¡Están muertos! ¡Hasta luego, crack! Creo que ya están todos. Ahora sí. ¿Hacia dónde, señores? ¡Ah, para arriba! ¡Más para arriba! Despejado. ¡Bueno! Gente con... Ah, digo, gente con escudo, pero no, son colegas. Supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Vea por ellos. Buscaremos las bombas. Gente atrapada por la última explosión. Vale. Todo el mundo fuera. Fuera, cracks. Venga, señora. Vale, loco. Hostia. Estás en la mierda, ¿eh? Cuando salgáis, salid rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos, ¿entendido? ¡Fuerza sobrehumana! Venga, salid, cojones. Hostia. Cuadrado ahí a tope. ¿Ves lo que te digo? O sea, vamos a ver, seamos lógicos. Humanos normales recibiendo piñas de un pavo que puede levantar toneladas de peso.
Deberían de morir instantáneo. Vale, voy a por ti. Spider-Man, aquí Yuri. ¿Cómo te va, capitana? Podría estar mejor. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque se vaya. Lo era. Pero está aquí Spider-Man y... lo encontraremos antes. Yuri, trae los este pocha. Ya. Lo intentamos. ¡Hostia! ¡Un bazooka! ¡Atención! Va con un puto bazooka, ¿sabes? Ya has hecho bastante. ¿Muerto? Muerto. ¡Otros dos, pero tío! Es un poco excesivo, ¿no? ¿Te mueres? Vale, perfecto. ¿Vale? ¡Hostia! Pero tío, ¿de qué vas? Que no te había visto. No me dio tiempo a reaccionar, contra ese. Pa' tu casa, crack. Me voy a curar, Lo paró, vamos, de pechazo. Tío, no podías abrir las puertas normales, Spider-Man. Tenías que romperlas. ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? R2 para parkour. Wow. El parkour automático, ¿sabes? Y lo llaman parkour. ¡A por él! Tranqui, que tengo para todos. Pero loco. ¿Esquiva contra el muro? Vale. Si esquivas y le das a cuadrado contra un muro, haces ataque super cheto ahí. ¡Oh, wow! ¡Pum, pum! Spider-Man está haciendo todo el rato una coreografía super épica, que estar ahí delante. Espero que estén bien. Curarme un poco, tío. Es que, joder, no veas, Ah, esta puerta sí la abres normal, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Adelante. Te seguimos. ¡Ve delante! Pero tío, que tenéis putísimos escudos. ¡Me van a matar! ¡Oh, son malos! ¡Son los malos! ¿Enemigos con escudo? ¡Ataque de frente! Vale. Círculo para tal, vale. ¡Pum! ¿Estabais encabados con Fisk desde el principio? Bah, nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. ¿Pero qué? ¡Chiquito Target! Sí, que os ha fallado el plan. Pasemos al plan B. ¡Chiquito Target! El nota, Vale, vale. A estos hay que pegarles. A ver. Pegarles triángulo por debajo, tío. ¡Pero loco! Voy a quitarme al gilipollas ese de en medio primero. A ver. Les pegas. Y me matan. Muy bien. Continúo desde aquí, espero. Meten mucha hostia. Espero que aumente la resistencia en algún momento, ¿no? Vale. Círculo, vale. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? Encamados. Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. Así que os ha fallado el plan. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. Una patada en la cara. ¡Loco! A ver. Es que me quiero quitar primero a estos pavos. Porque me disparan. Y luego ya los del escudo. Vale, muerto. Entonces, golpe, círculo, pum pum. Y ya estaría. Por si acaso se levanta otra vez, a la batucasa, crack. Sería triángulo, círculo, pam pam y cueradita. Ok, entiendo. Vale, vale. Triángulo para acercarnos y romperle la guardia y círculo para por debajo.
Diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Básicamente. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy. Estoy frente a su oficina. Acaba con él, ahora. Encantado. Vale, y ahora Fisk, que va a ser un puto tanque de golpes. Pero bueno, a ver. Se intentará. ¿Me lo cómo firma cheques? O no sé qué está firmando. ¿Son tus memorias? Que Spiderman lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. No pierde la esta, el pavo. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí. Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¡Hostia! Para mí, no era necesario. Esperaré mi oportunidad. ¿Qué coño tengo que hacer? ¡Hostia! ¿Pero tengo que pegarle? Esta es la mía. ¡Ah! Vale, joder. No lo entendía, loco. Vale, vale. Y lo sacas. Y a tomar por culo. Venga, crack. ¿Qué te pasa, Willy? Pareces cabreado. Te destruiré. ¡Hostia, que viene! Venga, dalo todo. El tanque, boy. Esto te viene grande, chaval. Ah, ¿no le puedo ir por debajo? Hostia, hostia. Ahora es mi oportunidad. No me puedo meter por debajo. Me hace el lío, eh. O sea que la técnica es atraparlo con la tela de araña y darle ostiones. Si no, se bloquea todo. Vale, 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 vale. Bastante fácil, ¿no? Entonces. ¡Hola! Por algo que he dicho. Vas perdiendo, Willy. Ni siquiera he empezado. Hemos aparecido en otra parte. Estábamos al lado del espejo y hemos aparecido en otro lado de la sala. Por la cara. Sentas todo lo malo de esta ciudad. Pero si eres tú el malo de la ciudad. Iba a decirte justo lo mismo. Correcto. Ya sabéis lo que hacer. Bueno, con gente ahora. Hostia, pero no vale eso, ¿eh? No puedo. Vale, vale. Hay que recargar las telarañas. Pero tío, deja de atacarme, que hay mucha gente aquí. ¿Qué sé hacer? Pues esquivar. ¡Pero loco! ¿Qué pretenden que haga? Si es que el Fisk, primero, mete unas hostias como panes. Esta gente mete también unas hostias como panes. Bastante chungo, ¿eh? What? En todos estos años. Pero tío, me parece una, no sé, me parece un poquito, se fumaron un porro aquí. Pone no para la gente que quiera que sea un reto no, que sea normal en plan, ¿no? Por la descripción parece más un normal que otra cosa, pero mira lo que me quitan, ¿sabes? Si me quitaran menos me callo, pero es que me quitan mucha vida, ¿sabes? El tema es no parar de moverse, básicamente. Es adrede para que no pares de moverte y hacer una coreo tan guapa. Pero claro, si haces el esquive y luego llega Fisk y aún así te da, pues no veas, ¿sabes? ¿Vale? Eres un incordio. ¡Pero, tío!
Vale. Tu muerte será tan inútil como tu vida. Venga, dalo todo. La virgen. Usa las telarañas para lanzar objetivo a Fizz. Pero casi me lo corta, tío. Madre del amor hermoso, ¿eh? Hay que abusar de lo de esto, ¿eh? Toma. ¿Qué? Pero siempre... siempre acabo yo en la mierda. O sea, voy ganando yo y siempre acabo yo en la mierda. Vale, tiene quick time y todo el juego, ¿sabes? Bueno, quick time, entre comillas, porque, en fin. ¡Pum! ¡Ah, po, 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 espamea! Get capturado, crack. ¿Deberíamos besarnos ahora? Quizá luego. Bastante más difícil, ¿eh? De lo que pensaba. Pensé que iba a ser más sencillo el modo difícil ese que tiene. Va a ser un reto. El tema del juego es no parar de moverse, por lo que veo. Ey, ¿qué tal? Buenas. Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente. Ups, me piro. Oye, suerte, Willy. La necesitarás. Hasta luego, crack. Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad. ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Hombre, a ver. Kingpin va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Experiencia ganada. Me ha aumentado la vida máxima. Subes de nivel. Sube nivel 2. Aumento de salud. Vale. Un punto de habilidad. Ok. Pionero. Sube de nivel y gana punto de habilidad. Vale, sí. Los puntos de habilidad se obtienen. Vale. Sí. Venga, perfecto. A ver, pionero, ¿qué dice? Mantén triángulo para agarrar y lanzar a los enemigos enredados. Si están enredados, los puedes lanzar contra otro pavo. Vale. Círculo justo cuando tu sentido arácnido se torne azul. Para contraatacar. Disparándole a los enemigos una red en la cara. Genera más concentración. Este podría estar bien, ¿eh? Pulsa cuadrado mientras estás en el aire para lanzar una patada columpio. Me voy a quedar con este defensor. Vale. Y ahora esto se abre en varios, pero no tengo puntos, ¿no? Ok. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué ahora? Ah. Trabajo. Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. Ya, casi. Ah, este era Octopus, ¿no? Ah, tendré que hacerlo yo. No, espera. No es seguro. ¿Era Octopus el jefe de él, creo? Me encanta el entusiasmo de Doc. Pero a veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. ¡Yuu! 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 L3 mientras estás en el aire para caer en picado. Supongo que habrá extras y tal, pero de momento vamos a ir full historia. Porque, en fin,
Tienes el traje en la mierda, Peter, by the way. Ahora es cuando cambia de traje, ¿no? Ahora es cuando cambia de traje porque este está roto. Y aparece el traje del juego. Aunque, coño, el traje este está guapo, ¿sabes? Pero bueno, ¿verdad? Aquí, ¿dónde es? ¿Dónde es, tío? Pasa ya. Hay una crisis arácnida. Sube, Spiderman. Toc, toc. Hola, buenas. Me está gustando. Y solo llevamos el principio, ¿eh? Llevamos nada de juego. Y cuidadín. Espero que no se vuelva muy pesado el combate, tío. Me da respedido. Pero bueno. Siento llegar tarde. Pero... lo hizo él solo. Ah. Y ya es Octopus, ya, ¿eh? O sea, ya tiene la mierda esta. Pero supongo que no estará descontrolado aún. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. ¡Hostia! El amortiguador. ¡Oh, Dios! ¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Se va a morir, ¿eh? Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. Y justo llegan cuando se acaba de liar. Qué oportuno, ¿no? ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí. No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Claro. Tómate el resto del día libre. Pero hablamos luego. ¿Y para eso vengo? También te digo, Peter estaba ocupado en otros asuntos que no le puede contar ahí a nuestro amigo Doc. Menudo desastre. Vaya por Dios. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar qué ha fallado. Te mueves diferente de cuando eres Spider-Man, ¿eh? Es raro. O sea, te mueves, no sé. No vas ahí en sigilo todo el rato. Tú no estás bien, chiquitín. Vale. ¿Verdad? Veamos qué problema tienes. Que hay que hacer un minijuego ahora. Capaz lo veo, ¿eh? Octavius Industries. Dios, qué calor tengo. Voy a poner el aire a tope, ¿eh? Porque me estoy asando. ¡Es un puto minijuego! Se ha quemado. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. ¿Este? ¡Wow! ¡Qué complicado! ¡Wow! ¡Qué complicado el puzzle! ¿Cuántos hay ahora? ¿Más? Vale, hay que desviar el servocontrol. Hay que desviar el servocontrol. Este es de entrada. Vale, vale. Espera, ¿cómo lo quito? Quitar. Ah, pensé que eran iguales. No pasa nada. O sea, aquí. Este aquí. Este.
Ahora, por ejemplo, este sí entraría. Ah, que este, de este no me quedan. Este no me quedan. Ah, vale. Uno aquí y ya está. Vale, vale. Vale. Bien. ¿Ahora qué? El mini puzzles. Y ahora reequilibrar la tensión. También debes cumplir los requisitos de carga. Ahora ese circuito proporcionan carga positiva o negativa. Vale. Positiva. Negativa. ¿Ya está? No entiendo. Ah, tiene que ser 3. Vale, vale, vale. Entonces aquí ponemos... No, no estoy entendiendo. 2. Menos 1 es 1. Más 2 es 3. Vale. No me había fijado en eso. ¿Arreglado? Oh, ya funciona el brazo de las... El brazo para las pajas. A ver si ha funcionado. Popo, popo, popo. Oh, oye, mi cuerpo pide salsa. Oh. Vale, ya. Arreglado. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Te dijo, pírate, tómate el resto del día libre, te quedas. Se siente Doc mal. Ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis. Para moverlo, vale. ¿Eh? Es coincidir el patrón. ¡Ah! ¡Ah! Vale, joder, tío. No lo estaba pillando. Yo, ¿es coincidir el patrón con qué? Si no, vale. No había visto lo de la izquierda, fíjate. Wow. Sustancia identificada. Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Con mejor mucha decirle impedancia. A Doc que siga buscando otros materiales. Vaya. Este no sirve, ¿eh? Es una mierda. Vale. Tengo que salir de aquí antes de... Tengo que salir de aquí antes de... Y se corta. Y no sabemos antes de qué. Bueno, lo pondría en los subtítulos, pero no me dio tiempo a leerlo, la verdad. Oye, está bien, ¿eh? Y sorprendentemente va finísimo. Y... no va a 60, claramente. Pero oye, mola cantidubidubida. Vale, ahora mi otro trabajo. Wow. ¡Ah! Spiderman, aquí Yuri. Cuéntame. ¿Ya está en Riker? En Riker no. Nuestro ¿no? chico merece tratamiento VIP. Bueno. Está en la balsa. ¡Hostia! Ah, así que con Scorpion, Electro y el resto. Todo un lujo. Menuda compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. Allí voy, crack. ¿Y Yuri? Lo que sea. Voy para allá. Por ti lo que sea. ¿Y Merihane? ¿Dónde está Merihane? Pero no estés ligando con la Yuri esta cuando estás con Mary Jane. Que Jameson ha sacado otro programa. Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el arresto. ¡Jameson! ¡Se viene! ¡Míralo! JJ. Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! Ganador de dos premios Pulitzer. ¡Dos! Y lo del libro. Y, como siempre, y lo del libro. Señor Jameson, Spiderman peligro o amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. Sin personalizar. No lo pidan porque no lo haré. Bienvenidos a Así son las cosas. Sin personalizar. ¿Qué máquina? Vayamos directos a las llamadas. Hablad. Vale, no es por nada, pero hay que concederle a Spiderman que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. ¿Ah, sí? Dígame, ¿es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo? No, soy fontanero. No quería acercarme, quería seguir oyendo lo de... No me hagas esto, juego, bueno. Supongo que sería paja, ¿no? Pero, coño, me apetecía escucharlo completo. Ahora que has dejado el tabaco, ¿qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas.
Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¡Torres de control! ¿A mí? ¡Oh, qué bonito! A alguien de confianza. Pero me vas a pagar. Las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Tengo facturas, así que necesito pasta. Por un desafío. Si la rompes, la pagas. ¿Qué? ¿Qué confiabas en mí? Si la rompes, la pagas. Pues búscate a otro. ¿Sabes? Le echaré un vistazo a la torre. Han cambiado las bandas de entrada. Sutil. ¿Qué hay que hacer? Ah, que coincida la frecuencia, ¿o qué? Y esto me desbloqueará mapa, supongo. La torre acaba de ponerse en marcha. ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial, tengo unidades cerca. No pasa nada, ya voy yo. Me encanta porque es en plan... Ha sido tú, literalmente acabamos de hablar de eso y había una aquí. ¿Quién pretendes que fuera? Cúbreme. Estas son secundarias, entiendo, ¿no? O sea, tutorial de la primera secundaria, entiendo. Y luego ya las haces si quieres. Hola. Estos dos no se han olvidado las llaves. Enemigos con armas cuerpo a cuerpo. Bloquea la mayoría de los ataques, pero son vulnerables a los ataques de impulso aéreo, telarañas y objetos lanzados, vale. Oye. Era cuando estaba en azulito, lo de la telaraña. O sea, lo del ataque es el nuevo. A ver si lo puedo hacer. No, lo he hecho mal. ¡Ahora! ¡Lo había hecho! A ver si me da. Pero si le di, loco. Tiene que ser muy, muy, muy en el momento, Pero no sé cómo hacerlo. ¿Era con círculo? A lo mejor no era con círculo, A lo mejor no era con círculo. No me acuerdo, ya lo revisaré. ¿Ya? ¿Ya está? Vale, ya está. Gracias. Veo que hay una agresión cerca de ti. Estás de suerte, Yuri. Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad. ¿Qué? No. Prometiste que no harías... Spider-Poli. Así que tú eres la soplona. ¡Hostia! Pírate, animal. Sí. Es ella. ¡Que te pires! A rescate. Varios tipos, Un gordo, un pavo con porra. Vale. Lo voy a bloquear en tus ataques cuerpo a cuerpo y lanza de telaraña. Vale, Fizz, básicamente. Es un gordo, básicamente es Fizz. Toma. Le da en área, O sea que ni están mal. Toma. En la bocota. No quería apuntarle a ese, la verdad, pero bueno, da igual. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero cuántas veces ataca este señor seguidas? Que es un gordo que tendría que tener poco cardio, ¿no? Madre mía. Chiquito gorilaco, ¿no?
Venga, venga, que sí, que me da igual. Oh my god. Apartaos de ella. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. ¡Loco! ¡Uy! ¡Lo he hecho! Vale, tiene que ser justo en el momento. Sí que es con el círculo, pues cuidado, ¿eh? Tiene que ser muy, muy timing. El rollo. No puedo, ¿eh? No, no puedo, o sea. ¿Pero cuántas veces me va a dar? Let's go. Lo he hecho perfecto. No tengo telaraña. Las telarañas se van recargando en plan con poquito tiempo. L y R1, ¿vale? Qué basto la telaraña en la cara. Pero bueno. Cuando terminas un combate te cura full. Todo solucionado, señora. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres un poco rarito, pero tienes buen corazón. ¡Qué rarito! ¿Tiene a dónde ir? Soy Spider-Man. ¿Puedo cuidarme sola? Seguro que sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín. Lo he visto. No quiero caridad. Tienen los mejores bizcochos de la ciudad. Mi madre preparaba unos buenísimos. No los he probado en... Uf. Iré a ver. ¡Ajá! Bizcochito sí, ¿no? Ah, no. No, no quiero caridad, déjenme en paz. Uy, vale. Vaya. Bizcochitos. Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba. Let's fucking go. Oye, cuidado, ¿eh? No sé si es bueno haber empezado otro juego ahora, la verdad, pero bueno. Como hay cosas que se van a ir acabando en el canal. Posición elevada. Spider Poli observa su destino. Una segunda torre de vigilancia. Peter Paul. ¿Estás narrándote? ¿Qué? No, ¿qué va? Nadie nunca entendería a Spider Pony. Está loquísimo. Una bola perdido. Empiezo a arrepentirme de esto. Está loquísimo el Spider-Man, ¿eh? Hostia. Hola, con permiso, ¿eh? Pa, 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 pa. ¿Dónde está la esta? ¡Yu! Juro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. Casi, ¿eh? Está ahí, no, no me jodas. Tienes nuevo juego en una semana. No tengo nuevo juego. Tengo tantos, ya, no sé. A ver, hay cosas que te digo, van a ser más circunstanciales. Como Stardew Valley ya... ¿qué ha pasado? Que lo he movido con el joystick. Va a ser muy a lo random Stardew. El Valheim creo que va a morir fuertemente porque es muy lento, tío. Y cosillas así que iré terminando. Ahora las torres reciben otras señales de radio. Y hay una por aquí. ¿Qué es eso? Eso sé qué es. También te digo, así hay variedad, ¿no? Porque hasta yo me rayo de jugar a lo mismo siempre, ¿no? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde es? ¡Eh! ¡Ah! Es una de mis mochilas del instituto. Si les había puesto rastreadores. Del instituto. Que tienes cosas dentro. Te van a dar rollos. Me pregunto cuántas habrá por la ciudad. ¡Hostias! El mochilas. Vas a ir pillando mochilas, ¿no? El menú de mi primera cita con MJ. Ojalá hubiera podido permitirme algo más elegante. ¿Dónde fueron? Ella no pareció importarle. Al Fiorito. Se
¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spider Poli está en el caso. Mitad hombre, mitad araña. Todo Poli. Qué loquísimo está, tío. Mitad hombre, mitad araña. Todo Poli. 100% Poli. Abre la caja, vamos. Hola. Hola, chicos. Buenas. Real. No rompáis el cristal, gilipuertas. Hostia, el combate aquí dentro es raro, ¿eh? Porque como tienes poco espacio. Pero está guay, ¿eh? La diferente vista. ¿Ya? Ah, que viene gente. ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, no tendríais que ser criminales. Toma. Hombre, también te digo, si no los contratan, a mí me pasa, ¿eh? Pero no por ello me voy a hacer un ladrón, ¿no? Pero a mí me pasa que si no me contratan, yo quiero currar, pero si no me dejan, loco, ¿qué quieres que haga? Spider-Man, crack, leyenda, titán, bestia, bajo dónde. Tienes una chapita en el... Vale, Yuri. Voy a reparar la última torre de Chinatown. ¿Quién? Yo, Spider-Man. No quieres decir que Spider-Poli va a repararla. Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes. Spider-Poli... ¡Ah! Bueno, sí, sí. Ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, Spider-Poli ha decidido jubilarse. Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider-Poli por... Yuri... ¿Te colgó? ¿Ja? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. Sí, tiene el traje roto. Lo que dije antes. Ahora nos darán el traje nuevo, entiendo, en algún momento, ¿no? ¿No te subes? Porque tiene el traje este roto. Entiendo que le darán el traje nuevo, que es el del juego, ¿no? Difícil, ¿eh? Ahí. Vale. El spoiler. Nivel 3. Let's go. Aumento de daño cuerpo a cuerpo. Así sí. Así sí, ¿eh? No, ¿ves? Me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio. ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? ¿Dónde es? ¡Ay! Se cayó el pavo de allí. Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no. Voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Perfecto. Si se va, puedo ir a crearme yo el traje. Puedes embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que se ha marchado del laboratorio por hoy. Podré trabajar en el... Madre mía, tío. Es muy guapo y... Mira cómo se ve la iluminación y todo, ¿eh? Cyberpunk IA, total, ¿eh? Total, total. Atención, tenemos una agresión en curso. Incidente en curso cerca de Union Square. Respondan. ¿Dónde? ¿Puedo ir? Espérate, ¿cómo puedo...? Ah, que no tengo torre aquí, ¿eh? Por eso no lo veo. ¿Es aquello? Vale, voy. Juego que tengo presentado en su caja. Yo prácticamente lo mismo, ¿eh? No lo tenía presentado, pero nunca lo había jugado. Entonces, aquí estamos. Que no lo había tocado nunca, tío. Se lo había pasado Raquel y yo no, imagínate. Y está muy guay, ¿eh? O sea... Cuidado ahí. Ahora sí me debería de marcar...
los enemigos que había o lo que fuera, ¿no? Ahí me sale. Vale, te puedes mover ya. Vale, mochilas, tal, me lo marca todo. Ahí está. Vale, pues podemos ir, ¿no? De paso, yo qué sé. Así ganamos algo de experiencia, tío. Total, está, nos coge de camino. ¡Hola! Muy poco espacio, para pelear. Consigue un combo de tal. Lanza tres objetivos. Nada, lanza tres objetos al enemigo. Vale, vale, espérate. Espérate. Pum. Uno de tres. No hay más objetos aquí, ¿eh? Vamos, Spiderman. ¿Eh? ¿Qué no es divertido que te peguen? Vaya, pensad en ello un rato. ¿Cómo hago eso? Antes esto era un lugar seguro. ¿Qué te cae? ¿Cómo hago eso si no hay rollos para lanzarle? ¡Mochila! Hostia, es que yo soy un chino farmer, tío. Me pones cosas en el mapa para borrar. ¡Oh! ¡Fotón! Cuando conseguí mis poderes, mi vértigo no desapareció. Tuve que trepar a lo alto del Empire State para superarlo. No desapareció tu vértigo, o sea, Spider-Man seguía teniendo vértigo aún así. Tú imagínate, chiquitos huevos para decir, ah, tengo vértigo. Espera, tengo vértigo. Y metí, ¿sabes? Chiquitos huevos, crack. Chiquitos huevacos. Otra torre. Ya voy, ahora me hago el traje. Es que, joder, hay cosas en el mapa, tío. Está aquí arriba. Perdón, cracks. Ahí yo tengo. Pero sí sé que no voy a matar. Porque tengo la... Ah, lo... What? Joder. Cuidado. Aquí, aquí, no, aquí. Vale. Ya, pero no sé, tío. El vértigo es miedo a la altura directamente. O sea, no a caerte. El vértigo no es miedo a caerte realmente. Es miedo a que, coño, te subes y te da un jamacuco. O sea, te mareas cuando ves... No sé, no lo tengo, entonces entiendo que... Algo así, ¿no? Que por mucho que digas, buah, soy Spider-Man, no me va a pasar nada a tirarte de esa altura teniendo miedo al vértigo... O sea, a la altura, ¿no? ¡Hala! ¡Otto! ¿Estás en casa? ¡Octopus! ¿Estás en casa? Decime que no, loco. Espero que no. ¿Y para qué te... Bueno. Digo, ¿para qué te cambias si no... No está, pero bien pensado, porque a lo mejor todavía no ha salido... O hay alguien, ¿sabes? Entonces, te pueden ver con el disfraz de Spider-Man y picharte. Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. Trabajos arácnidos. Tejer una tela de araña, cosas de esas. ¡Bueno! Niño, tíralo y hazte otro. Ni lo repares, tíralo y hazte otro, crack. ¡Hostia, ha pillado! Doctor Octavius, ¿qué lleva ahí? Comida. De haber sabido qué es, ¿en qué trabajas? No, un proyecto personal. Get pillado, crack. Desde luego. ¿Eres tú? No sé a qué... Venga ya, Parker, es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo.
pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah, sí. Pilladísimo, ¿eh? Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. ¿Cómo que? Digo, sí. Tranquilo, te guardo el secreto. Eres el diseñador de Spider-Man. No eres Spider-Man. Pensé que lo había pillado, pero no, no lo pilló, ¿eh? Científico, pero muy listo no eres, ¿eh? Spider-Man. Digo, Spider-Man, Otto. Check your email. Pone. Mira tu correo. Bueno, si no lo va a traducir Spider-Man, no digo yo nada, ¿vale? Mira tu correo, te he dejado un correito ahí. Espero que Doc no me vaya a despedir. ¿Por qué te va a despedir? Si te dijo, ah, no te preocupes, tal. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spider-Man, ¿ese es el término adecuado? Me ha recordado lo buen hombre y compañero que eres. Qué bueno, tío. El trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero y tanto. No te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de ¿algo? Aplicar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spider-Man, que tanto hace por esta ciudad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Otto, amigo, crack, leyenda, titán. Te estoy viendo por dónde vas. ¿Quieres sacar tajadita de esto? En plan, ¿no? Dile a Spider-Man que, yo ayudé, que me dé unos dólares. Araña blanca. No. Grafeno core, pone. ¡Oh, wow! Traje roto. Este es el traje, ¿no? ¿No puedo ponerme otro? ¡Ole! Está guapo, ¿eh? Está guapo, tío. Poder del traje. Modificación del traje. Usa fichas para crear modificaciones de traje. Esto servirá. Cada traje tiene su modificación, parece, ¿no? O sea, su habilidad especial o lo que sea, entiendo. Hoy ahora nos van a enseñar la cinemática ya con el trajito nuevo, epicardo ahí, en plan, ¡wow! Soy Spider-Man. Me encanta, sales con el traje. Te hubiera pillado Otto, ¿no? Está guapo, este traje está guapo, ¿eh? Los detalles blancos así y tal están muy guapos. Está muy guapo este traje. Full Valenciaga. Está, no sé. La verdad es que el diseño es como un rollo fresh, tío. Y es igual, solo que tiene toques blancos. Está muy bestia, tío. No sé. And now what? Spider-Man, creo que cuéntame. Ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino Cotilla Spider-Man. Vecino Cotilla. ¿Dónde está la mochila, tío? ¿Dónde coño está la mochila? Ah, que está abajo. Yo buscándola aquí arriba, ¿sabes? ¿Dónde está? Que no la veo. Ah, está aquí. No la veía. Pensé que columpiándome entregaría las pizzas antes. Y así fue. Pido full pizza. Acababan espachurradas. Tú imagínate. Llevar una pizza con el balanceo de Spider-Man. Si es una... más reales, que se hacen llamar, aunque nunca entendí por qué. Recordarán mis advertencias sobre el sistema de monitorización criminal absolutamente orwelliano que el ayuntamiento estaba instalando. Bueno, no está activo. Epa, gracias por el follow. Hostia, que viene un señor en coche a por él.
al menos no están con el nombre. Vale, ¿qué coño tengo que hacer? ¿Pegarle? Vuestra parada. Oh, vale. Tengo que girarme hacia donde sale. Y les pego, le... Cuidado, ¿eh? Qué juegazo, la verdad es que sí, nunca me lo he jugado, ¿eh? Entonces, estoy por primera vez aquí gozándomelo como un campeón. ¡Hostia! Tiene que ser más rápido, ¿no? El cuadrado, vale, vale, vale. Y esto concluye el tour turístico de Spider-Man por Nueva York. Cuando muera tía me... ¡Wow! Espérate, espérate. A ver. Un segundo, dame un segundo. ¿Qué es broma? Sí, 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 sí. Es broma. Bueno, espero que no haya más bromas como esas, ¿vale? Porfa, please. Espero que no haya más bromas como esa. Porque se supone que en las normas que pone cuando le das a aceptar las normas. Pone no spoiler, ¿no? Creo. Creo recordar que puse que no spoiler. A ver. Por favor, ¿eh? Vale, estoy... Tío, no me puedes poner cosas aleatorias, ¿eh? Porque me dan ganas de hacerlas todas. Espérate, a ver, ¿dónde? ¿Dónde es? Ah, es aquí. Hola, amigos. Soy He dicho que soy Spider-Man. Vale, espérate. Vale, lanza tres objetos a enemigos y enreda tres enemigos en una pared. En una pared. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago lo de enredarlos en la pared, señores? ¿Con eso? Ah, mira, eso cuenta. Vale, 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 vale. Voy a morir, cuidado. Vale, uno en la pared, ¿vale? Otro más. ¡No! No, todo por hacer los objetivos, ¿eh? Todo por hacer los objetivos, tío. Sois gilipollas. Venga, vamos a intentar hacer los objetivos, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Vamos a empezar el juego? Venga. A descansar. A descansar, loco. No me da la gana. El último golpe enredado. Empaqueta la pared del enemigo. Ah, vale, ok, ok. Bueno, no me da la gana, tío. ¿Dónde coño están? ¿Qué coño era, tío? Por la cara, tío. ¿Qué cojones? Bueno, en fin. Ya no está el atraco. O sea, se van los atracos si los haces mal. Putada, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la principal. Yo lo siento si me pongo... Estoy en una obra de Fish Construct. Si me pongo en plan hard con eso, pero vamos a ver, ¿qué pone? No spoiler, tío. Es la primera vez que he jugado el juego, ¿verdad? Es la primera vez. Quiero disfrutarlo yo. Si venís y lo primero que ponéis es... Ah, no sé qué, muere no sé cuántos. Bam. Punto y se acabó, tío. Me da igual. Y hay un montón de obreros que no está construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? Lo averiguaré. Oh, he recibido un mensaje de Doc. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? Este tío está intentando sacar tajada, ¿eh? Sabes que Spider-Man soy yo y no tengo pasta. Con los pelos de dedo ya puedes crear la telaraña contundente. ¿Qué haces tú, pega? Mata a X para crear la telaraña contundente.
Tener artilugio nuevo de fichas. Vale, ok. Puedes usar fichas para mejorar los artilugios. Otras fichas completando misiones secundarias y actividades. Vale, que sí, perfecto. ¿Y esto qué hace? Una poderosa tela de araña que enreda a los enemigos al instante. Y la puedo mejorar si tuviera fichas de delito. Ah, no, fichas de delito tengo. Y fichas de mochila, puedo mejorarla. Ah, muy bien. Aumenta en 1 la capacidad máxima de disparos del artilugio. Ok. ¿Esto tengo que equipármelo o algo? No, ¿no? O ya viene equipado. Vaya. Parece que podría funcionar. L1. Vamos. No puedo leerlo. Tenía que haberme traído las gafas. Ah, y los cambias con la de esta. Vale, vale, vale. ¡Hostia! Doc estaría orgulloso. ¿Y eso los instamata? Esto los instamata, ¿eh? Cuidado. ¡Hostia! ¡Fuck! ¡Me han pillado! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me han pillado! Quería hacerlo full sigilo, pero... el sigilo se ha ido a la mierda, ¿vale? Yo qué sé, tío. No lo sabía. Perdón. Vale. A pelear, ¿no? Puedes hacértelo todo full sigilo. Eso está guapo, ¿eh? Pero claro. A ver, es mi primer sigilo. ¿Qué esperabais? ¡Oh! ¡Let's fucking go! ¿Granada? Vale, 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 vale. Concentración llena, perfecto. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué guapos están los finishers de estos, eh! ¿Puedo tirarle las bombas a ellos? Me acabo de dar cuenta. Oye, mucha peña aquí, eh. Realiza 10 remates. Hay más. Enreda 5 pavos, ponía, eh. Espérate, tengo que cambiar. Porque si pone enreda no sé cuántos pavos, entiendo que eso cuenta. Hemos trincado a 4 traficantes ilegales de armas en un radio de 3 manzanas en esa hora. ¡Oh, let's fucking go! Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. 10 remates es esto, vale. Y lo de enredar a pavos es esto de aquí, entiendo. Me quedo sin telarañas. ¡Fuck! ¿Vale? Tres de sí. ¡Ah! Contra la pared, Chris. Contra la pared. Es que eres tonto. No los voy a completar, casi seguro, ¿eh? Vale, hay un pavo. ¡Fua! Quería hacer esto. Oleada 4. What the fuck? ¡Ah, que vienen más! El traje nuevo viene con un poder de traje. Los poderes del traje conceden habilidades especiales. El poder de traje actual genera concentración continuamente una vez usado tu poder de traje. Se regenerará con... vale. Parece que han llamado a sus amigos. O sea, genera poder de concentración a tope. Vale, let's go. Y eso me hace que me pueda curar más veces. Toma, en la carota, eh. Vale, tengo que hacer varios finish de estos. Anda, más peña. Bienvenidos y... a la fiesta. Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlos. Puto Spiderman, tío, con los comentarios. Es la hostia. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Esto me altera el sentido arácnido, ¿eh?
¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¿No me queda? Ah, se tienen que recargar esto. Vale. Eso no cuenta como la pared. Vale, cuenta como la pared, vale. ¿Remate final? ¡No! ¡No! ¡Remate final, señores! ¡Hostias! ¿Quién tiene el lanzamisiles, loco? Estoy tocadísimo, de vida. Vale. Vale. Ok. Perfecto, 5 de 10, ¿eh? ¡No! Esa es 6 de 10. Vale, puedo hacer aquí varios finish porque tengo la concentración activada. El del lanzapepos. ¿Ya está? ¿Quién queda? ¡Ah, que estás vivo! Pa' tu casa, crack. Completo. ¡Ah, me faltaron, loco! Me faltaron, tío. Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por suerte alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Fichas de base. Vale, fichas de base, de mochila, tal. Vale. Por la ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Es un base. Alerta e infórmame si ves algo sospechoso. Hostia, pero hay un huevo, ¿no? Puedo, si abro el mapa, puedo marcar puntos e ir, entiendo, ¿no? En plan. Si voy a buscar todos los solares de Fisk, debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Podría hacerlo mediante un postproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. Y ya sé por dónde empezar. Vale. Puedo ir marcando las cosas para pillar las mochilitas. Oscorp. Una tarjeta de visitante de cuando me entrevistaron en Oscorp. El salario era la leche, pero el doctor Octavius me ofreció cambiar las cosas. Y eres Spider-Man, quieres cambiar las cosas. Claro. Vale, pero es que me das cosas para borrar por el mapa y yo me vuelvo loco, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Cómo vuelvo para atrás? Me gustaría esto, ¿sabes? Ir a por las towers. Para abrir mapa y tener ahí un poco de todo. Ver todo el mapa y saber dónde están las cosillas y tal, eso está bien. Y así me. Supongo que aparte de puntos y tal, pues yo qué sé. Áreas secundarias. ¡Salto de Spider-Man! ¡No hay, no, no hay! Buenas noticias, he conseguido comerle la oreja al comité de la beca. Si la prueba del soldado de primera Texidor va bien, no tendremos problemas. Es genial, doctor. Vamos por el buen camino. De momento, mientras el alcalde no esté al tanto de nuestro pequeño incidente, ¿estarás mañana en la prueba? Claro que sí. ¿Estarás mañana en la prueba? A ver. Vamos a cambiar el mundo, ¿no? Yo no diría tanto. María, con no provocar más incendios. Nos vemos, Peter. Brindemos por el éxito. Yo no escupiría tan para arriba, ¿eh, Spiderman? Crack. ¿Estarás mañana en la prueba? No sé. Depende. Si hay un malo por ahí, pues lo mismo no, ¿eh? Vale. ¿Qué más torres hay por aquí cerca? Aquí hay otra. Pum. Torre. Venga, sácame de aquí, tío. Torremos. Hostia. Cuélate. Esa es. Esa es. Qué guapo está el balanceo, tío, es la polla. De verdad. Los trajes como se desbloquean, supongo que con el tiempo, ¿no? En plan. Nos irán dando cosillas.
Porque estaban hablando. Hay gente hablando en inglés, ¿eh? Me desconcierta esto un poco. Que sí, cracks. Lo que tú quieras. Otra cosa. ¡Subes de nivel! ¿Subes de nivel haciendo esto? Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque estos son puntitos gratis. ¡Ah, que hay un... le puedes dar a saltar con el círculo! Perdón, ¿eh? ¿Dónde está la torre? Ahí arriba. ¡Cuélgate! Esa es. Necesitamos agentes que ayuden a civiles atrapados en un accidente. ¿Dónde? Necesitamos refuerzos en Trinity y cambio. Pero... ¡ah, esos ahí delante! Vale, voy. Se ha producido un accidente ahí. Pinta mal. ¡Que alguien le ayude! Ay, perdón. Aplastará al peatón si no hago algo. ¡Oh! ¡Te tengo! Cuadrado a saco. Vale, perfecto. Y va a venir gente. Venga, oye, ¿te quieres salir de aquí? Que este coche pesa, ¿sabes? ¡Ay! Perdón, ¿eh? ¡Aguanta! ¡Ay, disculpa, ¿eh? Hay alguien atrapado en ese coche. Y le tiras la... debería la puerta ahora. Le tiras la puerta a los otros, tío. Oye, tú, monstruo enmascarado. Disculpa. Oli, Raquel. Oye, tú, monstruo enmascarado. Salva gente matando a cuatro, correcto. Es que tiras la puerta hacia la gente, es brutal. ¿Qué tal, Raquel? El instituto. Agotada, ¿por qué? Mucho trabajo. Muchas cosas, insisto, ¿o qué? Mira cómo trepa ese Spider-Man. ¡Ey! A todas las unidades, venta de narcóticos en curso. Necesitamos agentes en el distrito financiero. ¡Ay! Que me caigo. Entre probar un estilo nuevo y practicar tema de luz, estoy saturada. Bueno, pero. No lo terminaste, lo acabas mañana, joder. Bueno, pero guay. Luego me dices, me enseñas o lo que sea. Vale, está toda esta zona ya despejada. Joder. Pero es que ahora hay un montón de cosas. Mira, hay pelea aquí. Derriba 3 en sigilo. Derriba en sigilo 3 francotiradores. Realiza 10 esquives. Esquivas perfectas. Esa no va a salir, ¿eh? Vamos por las mochilas. Aquí hay una, ¿eh? Está en el instituto la mochila, ¿eh? Pero sube, Spiderman, coño, que eres bobo. ¿Quieres subir? ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo hago para cogerlo? What the fuck? Espera. Atención, testigos informan de un atraco. Necesitamos refuerzos en Trinity y cambio. ¡Ah! ¡Joder, loco! Súper complicado, ¿eh? La infame receta del pegote. Debería añadir un paso 10. Procura no quemar el apartamento de MJ. ¡Ah! Vale, digo, no sé, no se ve una mierda, ¿eh? Vale, a ver. JJ. Como avisé a los Nostradamus, desde que Spider-Man acabó de forma tan imprudente con Wilson Fisk, sin pensar en las consecuencias, las calles están llenas de aspirantes a mafiosos. ¿A cuál más loco? Mi próximo invitado tiene suerte de haber sobrevivido a un robo armado. Señor, me alegra que esté bien. Gracias.
gracias. Fue una locura. Esta gente va con sus armas como Pedro por su casa. ¡Es atroz! ¡Hombre de negocios respetable, tema ir a trabajar! Sí, gracias a Dios que Spider-Man apareció y los detuvo. ¡Anda! ¡Eso no lo ha oído! ¡Él causó el problema! Perdone si he elevado la voz. Me afecta mucho pensar en lo que ha tenido que pasar. Ya ves, vuestro invitado parece alterado. Dejemos que se vaya. Estoy bien. ¡Adiós! Dejemos que se vaya. Y ya está. Porque le nombraste a Spider-Man. Y claro. Espérate, ¿qué hago? ¿Trepo? 1080, persecución en curso. ¡Voy! Espera, una mochila. Espera, ya voy. El premio de ciencias de Wilson Fisk. Y el cheque. No podía rechazarlo sin levantar sospechas, pero no iba a aceptar su dinero. Aunque claro. Aunque viniera bien. Aunque acepté el suministro para toda la vida de mochilas. Claro, siendo Spider-Man. ¿Dónde está el coche, tío? Ahí delante. Esos locos van a matar a alguien si siguen así. Toma, para tu casa. ¿Vale? Asistente en carretera. ¿Vale? Hay que parar. Cuadrado a saco, ¿eh? Vale. Perfecto. Let's go. ¿Más criminales? Esta pelea se hará famosa. ¿Dónde están? Toma, en la bocota. ¿Vale? ¿Muerto? No. ¡Ah, fuck! Me lo ha parado el de este, ¿eh? Toma una puerta. ¿Tienen las aseguradoras una cláusula antirredes? Porque sería una idea genial. Una cláusula antirredes. Joder, el puto Spider-Man. No me acordaba de lo ingenioso que es con sus comentarios de mierda. Vale, puedo pasar por aquí. Y luego por aquí. Y luego por aquí. Y así pillo estas mochilas. En lo que voy para el objetivo. Spider-Man el mochilas. Y ya, a ver, he hecho un par de cosas secundarias. Voy a ir ya de camino, pero de paso, pues, oye, pillo estas mochilas, ¿no? Que realmente me quedan de camino, ¿sabes? Tal vez esto me ayude a compaginar mi trabajo y mi vida. Si es que encuentro tiempo para leer. Ok. Informan de una venta de narcóticos. Unidad más cercana, responda. Yo. Necesitamos agentes en Upper Chinatown. Pero no, tío, es que me ponen cosas. Yo lo siento, hay que hacerla. ¿Dónde están? ¿Dónde coño están? Hola. ¿What? ¿Están arriba? ¿Qué sería de Nueva York sin su típico camello? Vale, a ver, ¿qué pone? Consigue un combo de 10 o más. Realiza 3 esquives perfectos, vale. Vale, el combo está. Ahora hay que hacer los esquives. Me queda uno, ¿eh? Perfecto. ¿Son esquives perfectos? ¿No ha contado cómo esquive perfecto eso? ¡Hostia! El grandote, ¿eh? Cuidado. ¡Me ha matado! Puto juego relajante, la verdad es que sí. Sale el Spider peluche. ¿Hay un Spider peluche? En la mochila, a lo mejor.
No, claro, los de estos se... Ay, que las cosas estas se van si no las haces a la primera. Ah, qué asco, ¿eh? Todo por intentar hacer los logros. Las cosas que me van pidiendo. ¡Míralo! La has nombrado y ha aparecido, ¿eh? ¡Spider Peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que licenciase mi imagen. Una pena que no puedan pagarme si no revelo mi identidad. True. Hombre, ¿por qué deberías de revelar tu identidad? Ve a donde sea siendo Spider-Man, ¿no? No hace falta que te lo ingresen en ninguna cuenta, sino que te lo den en mano, tío, o algo, yo qué sé. Es que eres el puto Spider-Man. Alguien se está jactando de tu imagen, no sé. Vale, ¿qué más? Esto. ¡Spider Peluche! ¿Cómo lo dice? ¿Cómo? Pero un segundo, por cierto. ¿Dónde están los trajes? Trajes. ¿Por qué tengo trajes? ¡Ah! Este está bloqueado, ¿eh? No disponible. ¡Oh! ¡El Spider-Man clásico! De Classic Spider-Man, ¿eh? Mira, es este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué soy el pavo este de los Cuatro Fantásticos? ¿What? Cuidado, ¿eh? Nada, pero vamos a ponernos este porque está muy guapo, la verdad. Si puedo, me hago el juego con este. A no ser que encuentre alguno diferente que me mole. Más, pero es que este me mola mucho. Aquí arriba ya. A todas las unidades, civiles atrapados en sus vehículos tras una colisión. Agentes disponibles, diríjanse a Koreatown. A Koreatown. Vale, ahora voy. Harry cursó las prácticas en Oscorp. Intenté crear un prototipo de telaraña líquida allí. No funcionó. Siempre he tenido la negra en ese lugar. Ok. Vale. ¿Para dónde es, locos? ¿Aquí delante? Ciudadanos rescatados, cero. Vale, pero... Los escombros han dejado a alguien atrapado en el coche. ¡Ah! Se viene, ¿eh? ¡Aguanta! Aquí viene, ¿eh? Rescatar un humano para matar a varios. Vale, no le ha dado a nadie más, menos mal. ¡Voy, loco! ¡Espérate! ¿Vale? ¡Hostia! Pensé que lo iba a lanzar a tomar por él. Culo. Ya están todos. Me alegro de poder ayudar. Les diré a todos que eres la leche. Hombre, a ver. ¿Quieres chocar? No quieres chocar, ¿eh? ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿De qué coño vais? ¿De qué coño vais? ¿A mi pueblo? ¿Venís a mi pueblo? Toma, esquive, perfecto. Toma la cara. No, no, ¿quieres jugar? Vamos a jugar. Toma, en la carota. Tendré más cuidado con mi devoto público. Vamos a ver, pero por favor, que soy Spider-Man. Que soy el puto Spider-Man. ¿Dónde vais? Madre mía, está muy guapo, ¿eh? O sea, Raquel. No sé por qué... Tardado tanto en jugarlo, pero uff, cómo me lo voy a gozar. Malo, no tenemos al negro boy, así que cuando se acabe este se acabó. Espero poder comprarlo en algún momento. ¿Sí? Porque eres tonto, joder. Que espere ese. Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Ese es tomar una foto.
tal a mi persona? ¿Oh? Empire State, perdón. Esto es el Empire State, ¿verdad? ¿Por qué no la puedo sacar? Ah, R1. Joder, yo no entiendo, tío, ¿qué está pasando? Esta valdrá. Ahora se volverá a calibrar el mapa. No tengo intención de pillármelo por un momento. Había olvidado cuánto me gusta. Tengo que estar atento por si hay más que fotografía. A ver. El problema es... Play 4 otra vez, tío. Más cosas para hacer. Pero es que este juego tiene muchas cosas para quitar del mapa. Y a mí esto me gusta mucho, ¿eh? Ah, es el señor Lee. Hola. Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí. Bien, hasta pronto. ¿Tenemos que ir nosotros? Tengo algo de tiempo libre. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Explora la ciudad para mejorar tu equipo, bla, bla. Vale, foto. Dios, se marcan todas las fotos, ¿eh? Vamos a por fotos, ¿eh? Espérate. Ni pienso pillarme las 5. A ver, en un futuro yo diría de sí, ¿sabes? Depende, ¿sabes? Es que el tema es el siguiente, lo de siempre. Si en algún maldito momento sacaran este juego para PC, que es lo que debería de pasar, que salgan multiplataformas todos los malditos juegos, pues ya estaría, pero... Lo sé, soy un capullo. Lo sé, soy un capullo, LOL. Me encanta. Los condenados superhéroes bloqueando las aceras. No creo, ya, yo tampoco. Bueno, no creo. Hola, señor Muggins. Si es por el alquiler. Señor Parker, esta llamada es su tercer y último aviso. ¡Hostia! Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo? Oh. El desahucio será el viernes a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Ya, buenos días. Estás en la calle, ¿eh, Peter? No lo han sacado ya, pero dudo que saquen en un futuro. No, porque, a ver, es que eso no tiene sentido lo que está diciendo, porque lo mismo decían de... Agentes respondan, tenemos un 10-10, venta de narcóticos. De Horizon, que juego también anunciaron para PC hace poco. A ver si Nathan se acuerda. Yo lo vi, me lo dijeron. Anunciaron un juego que era full... full tal, que era en plan, no lo van a sacar nunca para... Para tal. O sea, no lo van a sacar nunca para tal. Es imposible, no sé qué. Y lo sacaron. ¿Cuál era, tío? Hace poquito que lo dijeron. Y lo mismo con el Horizon. Y lo mismo con tal. A ver. Yo ojalá, ¿sabes? Si lo saquen para PC. Porque vamos. De PC. O sea, sacaron. Lo van a sacar en PC. Ahora. Lo anunciaron hace poquito. Bueno, el Kingdom es un claro ejemplo también. Ahí lo tienes. Pero no, otro. ¿Cuál era, tío? Ah, que no me sale ahora mismo. Sé que literalmente lo dijeron hace poco. ¿Este es de Play 4? Atención, informan de un allanamiento. Necesitamos agentes en el Garment District. El Kingdom 1 empecé van años. Eso me refiero. A ver. El Horizon fue relativamente. Pero... Espérate, me acaban de dar algo y no lo vi, ¿verdad? ¿Dónde veo las cosas que me dan? Mapa, trajes, artilugios, habilidades, misiones, colección, mochila. La capitana Watanabe me dio su número cuando la convencí de que era de fiar. Se la está jugando. Como se enteren de que me está ayudando, la mandaré al paro. Vaya por Dios. Que sí, a ver. Yo qué sé. También te digo. Cada vez salen más cosas multi. Entonces yo espero que lo saquen en algún momento, ¿no? Y si no lo sacan, pues yo qué sé. A ver, si va igual de bien el Miles Morales. Va igual de bien. Tanto en esta. O sea, igual que este Spider-Man en Play 4, pues oye, a gusto. Lo que le faltaría a nuestra Play 4 es ponerle un SSD y ya está. Para que vaya perfecto.
Y se, es jugable, ¿verdad? Pero yo qué sé. El Horizon me da mucho miedo. Porque el Horizon no sé cómo va a ir en Play 4, tío. De aquí que lo saquen. Ya, ya, claro, obviamente. No voy a esperar tanto. Pero digo para cosas futuras, ¿sabes? Ojalá y saquen el... Ya que sacaron el Horizon. No, no creo, ¿no? Pero ya que sacaron el Horizon... He de detenerlos antes de que acaben en un vídeo de educación vial. Para PC hace poco. Ojalá y que digan, oye, ya que lo sacamos para PC, ¿sacamos el 2 también conjunto? Estaría increíble. Porque vamos, eso me salvaría la vida realmente. Uf. No lo creo. Saldrá primero. A lo mejor sale rollo Final Fantasy 7. Primero. Primero Play y luego PC. Toma. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Ah? Vale. Arreglado. Que igualmente lo malo va a ser eso, que... El Horizon seguramente se caiga... El Horizon 2 caiga para Play 4. O sea, me lo compraré yo para Play 4, lo más seguro. Porque esperar a PC un año, no creo. Y Play 5 dudo que la tenga, a no ser que por... Yo qué sé. Por alguna cosa del destino, gane pasta y me la pueda conseguir. Y aún así, sería muy meh porque ¿para qué la compro? Si es que no hay ningún juego ahora mismo que quiera yo... ¿Sabes? ¿Qué es esto? Es el Daily Bugle. Ah, es este edificio, entonces tengo que sacarlo desde allí. ¿Cómo era esto? El Daily Bugle, un gran periódico. Aún mejor ahora que Jameson se ha jubilado. LOL, Disney Channel cierra. ¡Ay, lo pasan a Disney! ¡Qué hijos de puta! Forzar la plataforma. Sí, sí, total, total. O sea, es. ¿Ah? ¿Quieres ver Disney Channel? Pues paga Disney Plus, crack. Cada vez veo menos sentido tener un canal digital o algo de eso, ¿sabes? Pagas Disney Plus o Netflix o lo que sea. No, yo está la torre. Está ahí arriba. Tienes una Smart TV y listo. Es así. Hora de los emails de los oyentes. May the Queens dice: estás lleno de ira. Ojalá pidas ayuda para controlarla. Es malo para la salud. Sé que lo dice porque se preocupa, pero es un error común que me veo obligado a corregir. No estoy lleno de ira, sino de amor. De amor. Señalo la injusticia, la corrupción y los crímenes contra la humanidad porque adoro esta ciudad y quiero que mejore. ¿Qué oyen en mi voz? Es amor, nada más que amor. Está lleno de ira hacia Spider-Man, realmente. ¿Dónde coño está? ¿Dónde está, tío? Espérate, voy a marcarla. Porque si no la marco, no la veo. ¡Ah, está ahí, LOL! Según este artículo, Spider-Man tenía la culpa de que Electro matara a policías. Fue el colmo. No creía que Jameson usara mis fotos para publicar mentiras. Electro, aquí ya Electro está F. Tenemos un 10-10, venta de narcóticos en curso, necesitamos un agente en la zona. Incidente en curso cerca de Lone Acre, cambio. Oye, espera.
Estoy pasando un poco de la principal. Voy a ir a la principal ya porque tela, ¿eh? Es que me pongo a hacer cosas de las secundarias y... ¿Hay viaje rápido en el juego? Por cierto. Supongo que sí, ¿no? Porque, coño, es bastante espacio. Aunque te digo, con las telarañas vas de un lado a otro easy peasy, ¿eh? Pues me pica la nariz ahora mismo. Ah, ya está. Ya estamos, señores. Nariz requete rascada. Pa, 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 pa. Qué guapa la puta ciudad. Es que es eso, si el Miles va igual, que gráficamente se ven igual, o sea. Y el juego es el mismo. Entonces, dudo que no vaya igual el juego, la verdad. En Play 4. Entonces, comprarle un SSD a la Play y ya estaría arreglado. Para las cargas y tal, que vaya un pelín más fluidete y joder. Tenemos todavía Play 4 para rato. Y total, para lo que sale un SSD, que saldrá que 40 pavos, una cosa así, no es mala inversión. Y luego a la larga, pues cuando yo ya no vaya a usar la Play 4, se lo quito a la Play 4 y lo uso yo en el ordenador y listo. O en su defecto, para el futuro ordenador de Raquel. Hola. ¿Ves? Para esto el SSD vendría bien. Para las pantallitas de carga estas. El señor Lee estará en la cocina preparando la fiesta. ¿El señor Lee Stanley? ¡Hostia! ¡Ah! ¿Estamos en un de este de acogida? Hola, Pedro. Hola. Buenas, ¿qué tal? No entiendo. No entiendo, no entiendo dónde estamos, la verdad. Hola. ¡Eh! Hola, Martin. Siento llegar tarde. Llegas a tiempo. Manténla distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. ¡Eh, la vieja! Aquí está mi tía favorita. Pete, menuda sorpresa. ¿Te echo una mano? Sí, claro. Se ve bastante bien el puto juego. No, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Peter, ¿tienes problemas? ¿Necesitas dinero? No. Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, no, estoy bien. Entonces, ¿problemas de chicas? ¿Qué? No, qué tontería. Aún espero que MJ y tú os arregléis, es una buena chica. ¿Estáis peleados? Vosotros tendríais unos hijos preciosos. Vale. ¿Están peleados? Peter. ¿Qué pasa? Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace 5 años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. ¿Ja? Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. La cara de May en plan... incómodo. Vaya. ¿Por qué? No me gustan las sorpresas. Tenía carilla ahí rara, ¿eh? Gracias por organizar todo esto. Hola, no, ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien... los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Carrie ha tocado la puerta. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Tengo un mensaje de Yuri. Debería escucharlo fuera. ¿De Yuri?
¿Se viene liada o qué? Muy buenas, ¿cómo va la partida? ¿Cómo parece que va? Voy ganando. Está para que lo encierren, Pete. Le estoy dando una paliza. Bueno, lo importante es pasárselo bien. ¿La voz? Me lo paso bien dándole para el pelo. En tus sueños, señorita. ¿Quieres jugar, Pete? Apostamos cacahuetes. Demasiado exquisito para mi gusto. Cacahuetes. A vosotros. La voz de la pava no es... ¿No es Claire? No sé, me sonó, pero a lo mejor estoy flipando, ¿eh? Es un doblaje conocido, ¿eh? O sea, es un doblaje que... Está guapa la imagen así, ¿eh? Espera, voy a hacer esto un segundo. Así tengo una miniatura, ¿vale? No se desactiva. ¿Por qué no se desactiva la cámara? Ah, porque no lo tengo puesto. Fuck. Bueno, no pasa nada. Que el tema de grabar en consola. Me lio. Cuéntame. Un mensaje de Yuri. Oye, acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar las cosas de madre si no es nada. Las propiedades de Fisk. Interesante. A saber qué tenía Kimping guardado bajo el colchón. A 2000 metros está. Pues vale, pues vamos a parar, ¿eh? Llevamos 2 horitas. Está bastante bien. Y yo, bueno, pues en fin, quiero descansar un rato, que luego tengo que salir. ¿Se guarda esto? Guardar manual. Guardado manual. Los datos guardados. Sí, guardamos. Ok. Pues muy guapo, ¿eh? O sea, me quería darle un tiento. Quería darle un tiento a ver si era factible pasármelo entero. Y uf, ¿cómo me lo voy a pasar? O sea, no voy a hacer 100% del juego, ni de coña. Porque obviamente, joder, es un... Te he perdido en la fiesta. Ya, tuve que ir al laboratorio, perdón. No te disculpes. Quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste. Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo. Que sí, tía May. No te lo preguntes. Tras perder a mis padres y al tío Ben, me habría desmoronado 1 millón de veces de no ser por ti. Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter. Espero que nunca se te olvide. May, no sé qué decir. Creo que el señor Lee necesita ayuda. Tengo que irme. Nos vemos pronto, cielo. Te quiero. Y yo a ti. Ok. Yo qué sé, tío. Le puedo dar pausa. Pausa, para que no se vea. Pues eso, me lo voy a pasar entero. No haré el 100% ni de coña, pero me lo voy a pasar entero porque, joder, está guapo. Y cuando tenga el Miles Morales, pues le daré igual, ¿no? Llego tarde, obviamente, pero bueno, me da igual, tío. Yo me gozo los juegos a mi ritmo, que eso es lo que mola. En fin, nada más, que me enrollo. No sé por qué, dejadme mirar el OBS. Ah, porque claro, es este. Ah, era este. Claro, el de la consola es otro botón. Es que es un lío. Me tengo que acordar de todo y como juego poco en consola, pues se lía. En fin, señores, nada más. Como siempre, gracias al que haya pasado por aquí, el que lo vea resumido. Y nos vemos mañana, que es sábado. Mañana sí, creo que puedo. Si no puedo, pues aviso por Twitter, como siempre. A tomar por culo.